ahora con internacionales. Nos trasladamos hacia los Estados Unidos, donde allí tenemos a un colega, Mauricio Zabalza, que nos va a contar las alternativas de lo que está sucediendo con un presidente todavía en funciones, Donald Trump, que no quiere reconocer la derrota, y un Biden que ya ha armado todo su equipo de trabajo para lo que viene. Bueno, en definitiva, tenemos un colega allí en el lugar que nos va a dar cuenta de todo esto que les estoy mencionando. Mauricio, ¿qué tal? Buenas noches. Pablo Alonso te saluda desde Villa María, Córdoba. ¿Cómo va, Pablo? Buenas noches. ¿Irá Donald Trump? Es la gran pregunta, ¿no? Realmente. Evidentemente se va a ir cuando confirme los resultados, porque aún faltan confirmar los resultados, esa es la verdad. No, espero que esto no tarde. Obviamente que hay recuentos, incluso recuentos automáticos en algunos estados. Y ya pasó un día de la andanada judicial que sí. Iba a ser justamente Donald Trump metiendo abogados y en las cortes. Y no ha pasado absolutamente nada. ¿Ah, no? Y todavía no, esa es la verdad. O sea, no tenemos grandes cosas. Sí, lo que sí cambió a su secretario de defensa, de una manera rarísima, ¿no? Porque no creo que sea influyente para haber perdido la elección, justamente el secretario de defensa. Pero bueno, lo cierto es que estamos realmente a la espera y, como vos bien decías, Biden está armando su gabinete, sobre todo en el área de salud, donde puso un ex colaborador de Obama con una persona nueva, bueno, que van a empezar a coordinar, a ver cómo manejan esta cuestión, que estamos en el tercer rebrote. Hay un alza impresionante de casos, más de 10 millones, también de muertos también, desde los últimos días. Hoy yo me fui a hacer un hisopado, por ejemplo, y a las colas largas, de vuelta, como pasó en su momento allá por abril, por mayo. Mauricio, ¿cuál es el semblante del latino en estas horas ante esta incertidumbre, hasta cuando Trump no quiere ceder el poder, cuando Biden está armando, como bien mencionábamos, su equipo de trabajo? ¿El latino qué le pasa por la cabeza en estos momentos? Hay dos tipos de latinos. Uno son los cubanos y los venezolanos, que están muy enojados porque perdió Trump, lo apoyaron firmemente. No solo eso, hicieron marchas a favor de que viene el comunismo, así, literal. Viene el comunismo con Biden. Realmente poco probable, o sea, poca lectura en cuanto a cómo son las cosas, ¿no? Pero, y después están el resto de los latinos felices. Hay que tener en cuenta que el presidente Trump durante mucho tiempo hostigó el tema con los mexicanos, primero en campaña política de la otra campaña, ¿no? Y después, bueno, poniendo continuamente trabas a la cuestión inmigrante, a las deportaciones, cortó el sistema de los Dreamers. Los Dreamers son los niños que vinieron cuando eran 1, 2, 3, 4, 5 años y no les permitían entrar en la universidad. Obama lo hizo y Trump cortó ese programa, ¿no? Que eran alrededor de 3.000 personas más o menos en todo el país. Entonces, obviamente, el sentimiento era de felicidad por haber perdido la elección al presidente Trump, ¿no? Hay una sensación generalizada. Nadie dice, vamos a ver cómo Biden es el mejor presidente del mundo, ni nada. Ni siquiera se interesa tanto el tema de Biden, ¿no? Querían, era la contracara, era sacar a Trump. Claro. En el ambiente general de la gente con la que uno pregunta, ¿no? Después, bueno, están los fanáticos de Trump, ¿no? Un 30% del país, núcleo duro, sacó 70 millones de votos, están de acuerdo con que hubo fraude, aunque no hay ni una sola evidencia en todo el país. Ahí quería ir. No las hay. De hecho, yo creo que fue una elección limpia. Él habló del tema del fraude un mes antes de que fueran elecciones y le dijo a la gente, el fraude va a estar en el correo. Y yo ahora te voy a explicar por qué él dijo eso. Y obviamente, y toda la gente a que no voten, los republicanos fueron a votar ese día por correo, digo presencial, y los demócratas en masa fueron a votar por correo. Claro. ¿No? Y eso se sabe porque de los votos registrados por correo, el 80% son gente que había puesto su simpatía por el Partido Demócrata cuando se inscribió para votar. Entonces,
por eso la misma noche de la elección. Incluso en un tuit que puso hoy, dice, yo el martes a la noche estaba ganando Georgia y me robaron la elección. Claro, estaba ganando porque era el voto parcial presencial de la noche. El voto por correo se empezó a contar el otro día a las 9 de la mañana. Claro, ¿no? Claro. Cuando empezó el voto por correo, obviamente pasó lo que muchos pensaban que iba a pasar, lo sobrepasó Biden y bueno, bien. Mauricio, también desde la Unión Europea ya empezaron a, si hablamos de algún término futbolero, a tirar centros hacia Biden y que van a ser otras las relaciones que, por ejemplo, tuvieron con Trump, que prácticamente no tuvieron. Sí, lo que pasa es que Trump, vamos a decir la verdad, miró el país hacia adentro y no le fue mal al país, está bastante bien económicamente. De hecho, no entró en ningún conflicto bélico, me podrán decir, no entró en un conflicto bélico porque usó el dinero del militar por ahí para cubrir otro tipo de cosas, pero no entró. Fue uno de los pocos presidentes de la historia que no tuvo un conflicto. No, paradójicamente, a pesar de que él tenía conflicto con todo el mundo, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que lo que va a cambiar fundamentalmente, no sé si la política exterior norteamericana, pero sí las formas. Claro. ¿No? La forma, lo que veíamos todos los días, por ejemplo, juramentar a alguien de la Corte Suprema en un solo día, ¿me entendés? A aprobarlo en el Congreso y jurarlo en la Casa Blanca. Ese tipo de cosas me parece que no caían bien dentro de las personas que son, te repito, dentro del grupo que son fuera del núcleo duro que apoya al presidente. Mauricio, te hago dos cortitas. ¿Hasta cuándo hay que esperar entonces con esta incertidumbre y hasta cuándo los estadounidenses van a poder decir este es presidente o van a seguir todavía en esta nebulosa? Bueno, en una semanita más, ¿una más? Van a saber definitivamente el resultado de todos los estados. Inmediatamente Bien. Ahí una encargada del de estado, puesta por el partido, por Trump justamente, va a tener que decir, bueno, este es el presidente electo y automáticamente se abre todas las agencias del gobierno para que entren los nuevos equipos y empiecen a ver cosas diferentes a Argentina, por ejemplo, que es una cuestión de buena voluntad, acá no, sí. Acá está establecido que tiene que hacerse sí o sí, ¿no? De hecho, hay un recuerdo bastante, bastante malo, se podría decir, cuando pasó lo de Al Gore y Bush, que estuvieron con el tema de la Corte Suprema y tardaron 2 meses y todo, no hubo transición prácticamente. Y en esos 2 meses, muchas cosas de seguridad se dejaron de hacer, ¿no? 8 meses después vino el atentado a las Torres Gemelas. Y ese hecho justamente está magnificado en el informe 11 de septiembre que hizo el Congreso después del atentado. Entonces, fíjense qué importante que es el tema de la transición, ¿no? Sí, es realmente muy importante. Y la última que te quería hacer, y te agradecemos, por supuesto, la generosidad para con nosotros, es qué medidas puede llegar a tomar Biden con América Latina, o puede llegar a ser más de lo mismo, puede llegar a estar más cercano. ¿Cómo ves esto? ¿Qué avisorás respecto a este tema? La verdad, mira, me han preguntado 20 veces. Eso, y te digo la verdad, uno no mira nada porque es tan grave la crisis con el coronavirus, que me parece que van a poner el primer punto en eso, y después lo que ya anunciaste, ¿no? Las cuestiones por ahí con China, ¿no? Porque hay mucho comercio bilateral y también con Europa, y de pronto después va a venir la parte de América Latina, ¿no? Se dice que es un progresista, Biden, yo lo creo más conservador, ¿no? Pero sí, Kamala Harris es una progresista, ¿no? Claro. Una persona que ha luchado por el pueblo, que fue fiscal del estado de California contra los bancos. Así que, por ahí quien te dice que la vicepresidenta se encarga de América Latina, no sé, se me ocurre pensarlo en este momento. Qué importante, ¿no? Es para todo Estados Unidos que haya una mujer así como vicepresidenta. No solo es la primera vicepresidenta mujer de la historia, sino que aparte es hija de dos inmigrantes, que vinieron a dos inmigrantes, una doctora de la India y un jamaiquino, y que bueno, vinieron a hacerla de abajo, ¿no? Como mucha gente, entonces ella creció en esta cuestión de a veces cosas que pasan a los inmigrantes por ahí y que no nos sentimos tan queridos, ¿no? En los primeros tiempos en Estados Unidos.
pero es un buen testimonio, es un buen testimonio, y me parece que va a ser positivo justamente para el gobierno. Mauricio, te agradecemos la amabilidad, que tengas una buena jornada y a disposición, por supuesto, como siempre, desde nuestro lugar, pero te has brindado completo. Muchísimas gracias. Abrazo grande.